¿Y si las plantas escondieran bien sus intenciones? ¿Y si las apariencias engañaran? Según las clasificaciones naturalistas, existe un abismo entre el mundo animal y el mundo vegetal. Hoy, sin embargo, siguiendo los pasos de Charles Darwin, prestigiosos biólogos están en vías de demostrar que la inteligencia de las plantas puede ser una realidad. Las plantas podrían sentir, incluso tener memoria. Se aprovechan de los animales para llevar a cabo su sexualidad, y puede que de nosotros para viajar. Forman parte de un mundo complejo y muy extraño. ¿Quién se come a quién? ¿La planta o el animal? Normalmente para nosotros no cabe duda. Por muy lento y torpe que sea el animal, la planta no puede huir. La glotona babosa devora a la indefensa lechuga. Y sin embargo, a veces el orden se invierte. La planta carnívora devora a la imprudente babosa. En la mente de las plantas. En la provincia de Limpopo, la sabana se despliega hasta el infinito. Nos encontramos a finales de los años 80, es el invierno austral. A las frescas noches les siguen días tórridos. El sol implacable cae sobre la tierra, los animales y los hombres. La vegetación es cada vez más escasa. Es tal la sequía que los grandes herbívoros solo pueden alimentarse de hojas de acacia. Las acacias dominan el paisaje. Mientras el clima se deteriora cada vez más, los grandes kudúes parecen afectados por un extraño mal. El gran kudú es un antílope hermoso y robusto, y glotón por necesidad. Los animales mueren uno tras otro. Los cadáveres empiezan a contarse por miles. Los granjeros están desamparados. Para ellos, los kudúes constituyen una importante fuente de ingresos. Intentan comprenderlo, pero no pueden. Es muy angustioso que estos preciosos animales yazcan muertos sin razón. Así que he decidido dedicar mi tiempo a averiguar el porqué. He encontrado otro kudú muerto. Hemos perdido 34 kudúes, pero lo más extraño es que están muriendo con buena salud aparente. Nos preocupaba mucho esta situación. Por eso hemos invertido dinero para determinar las causas del problema, porque las autopsias son caras. El veterinario no encontró nada en la autopista y nos sugirió que fuéramos más lejos en nuestras investigaciones y buscáramos especialistas en las universidades. Wouter van Hoffen, un eminente biólogo de la Universidad de Pretoria, es el hombre elegido. Hola, ya estoy aquí. ¿Qué tal? Lo más enigmático de esta historia de los kudúes es que había muertes en unas granjas y en otras no. No encontrábamos explicación, porque las granjas cinegéticas están cercadas y son muy parecidas. Y sin embargo, en unas morían y en otras no.
Entonces iniciamos una investigación y descubrimos que había una relación directa entre el número de kudúes y la tasa de mortalidad. La mortalidad estaba relacionada con la densidad. Wouter van Hoffen se desplaza con su laboratorio móvil. Sobre el terreno, el especialista en grandes herbívoros africanos actúa igual que un investigador en la escena de un crimen. Ayudado por sus alumnos, realiza múltiples autopsias y análisis más profundos. Estudié a los animales post-mortem porque no encontramos ni enfermedades ni parásitos. Wouter van Hoffen cree que puede tratarse de un envenenamiento e inicia la autopsia de un kudú por el aparato digestivo. Tras varias necropsias, el científico descubre un inquietante patrón. Examiné los intestinos y especialmente el hígado. La tasa de fermentación de la comida ingerida variaba según la granja. En las que moría un gran número de kudúes, la tasa de fermentación era más baja que en las granjas con menos kudúes, donde apenas había mortalidad. Algo parecía influir en la fermentación, pero ¿qué era? El científico prosigue sus análisis y enseguida descubre que todos los kudúes se han intoxicado por una cantidad excesiva de tanino de acacia. Los taninos son unas moléculas de las plantas que actúan como arma química defensiva contra ciertos parásitos o insectos devoradores de hojas. Sin duda, el hígado de los kudúes no consiguió eliminar ese veneno potencial. Wouter van Hoffen continúa su investigación en la sabana de Limpopo. Los antílopes han muerto intoxicados. Han sido asesinados conscientemente. Una vez diseñado el modus operandi, el científico va a proceder a una reconstrucción de los hechos. Ha llegado el momento del experimento y de que van Hoffen y sus alumnos se conviertan en kudúes. Empezamos observando el contenido de tanino en los mismos tipos de árboles. Cogimos hojas de varias especies de acacias, extrajimos el tanino y medimos el contenido. Entonces vimos claramente que la cantidad de tanino era 4 veces mayor en las granjas en las que había un mayor consumo de hojas. Es decir, el árbol estaba respondiendo a un consumo excesivo de sus hojas. Así es como se protegen los árboles. Es una defensa química. No quieren que se coman todas sus hojas porque podrían morir. La acacia es claramente el presunto culpable. Sin embargo, aún queda un misterio. En la escena del crimen, las acacias que no se comen los kudúes también han aumentado la concentración de tanino en sus hojas. ¿Cómo es posible? Primero quitamos las hojas. Luego colocamos unas bolsitas en las ramas y las dejamos sobre una hora. Después las retiramos. Así conseguimos el aire cargado con las emisiones de gas del árbol. Luego tomamos una muestra de ese aire para analizarlo después en el laboratorio. Los resultados no se hacen esperar. En cuanto se le agrede, la acacia emite una señal de alarma. Un gas, el etileno. Cuando el etileno se libera, se desplaza con el viento, porque es un gas muy ligero. Además, el CH2CH2 es incoloro e inodoro. Pero cuando alcanza otras hojas intactas, afecta a las mitocondrias, que fabrican después las enzimas que, a su vez, catalizan la producción del tanino. Es una comunicación química.
Así, la acacia percibe la agresión de los herbívoros y la memoriza. Pero además advierte el riesgo de los otros árboles de su especie y se comunica con ellos para prevenirlos del peligro, demostrando así una verdadera inteligencia social. Algunos insectos conocidos por su sociabilidad actúan de manera análoga. Cuando se ven amenazadas, algunas hormigas liberan un ácido, el ácido fórmico, y alertan a todos los miembros del hormiguero. Wouter van Hoffen ha resuelto un auténtico enigma. El de la acacia es un caso extremo, pero ha abierto el camino a una investigación más a fondo. ¿El resto de plantas tienen un comportamiento similar? ¿Se podría deducir que existe una forma de inteligencia vegetal? Puede que las respuestas se encuentren ante los investigadores que trabajan en el laboratorio o sobre el terreno. En unas circunstancias excepcionales, la acacia ha matado a seres vivos aparentemente superiores. Otras plantas, si llega el caso, pueden hacerlo para defenderse o para alimentarse. A veces no es bueno ser una criatura pequeña. Las plantas carnívoras han creado todo tipo de trampas pegajosas en forma de mandíbulas o toboganes. Así se adaptan a la pobreza del suelo y compensan su falta de nutrientes, capturando a sus presas. ¿No son elegantes? Hacen crecer su elegancia hasta alejar su sexo del estómago para salvar a los insectos polinizadores. El especialista en plantas carnívoras, Jean-Jacques Labat, posee en el corazón de Gascuña una colección única en Europa, hasta el punto de que su vivero sirve hoy de reserva. Hay unas 650 especies de plantas carnívoras repartidas por todo el mundo. Solo no están en los polos y en los desiertos. Una de las más fascinantes es la Darlingtonia. La Darlingtonia, o planta cobra, ha experimentado una notable evolución de estas trampas en forma de urna o de corneta. En sus urnas levantadas en forma de serpiente, como ven, tiene una especie de bigotes o de lengua donde los insectos se posan atraídos por el color y el néctar y van subiendo poco a poco hasta llegar a un hueco encima de la cúpula. Una vez ahí, al libar el néctar, se resbalan, caen al fondo e intentan volver a subir. Y ahora fíjense en las falsas ventanas. Debido al diferente grosor celular, la luz pasa a través de ellas y el insecto se dice, luz, ahí debe estar la salida. Y pasa horas tropezando contra esas falsas ventanas. Nunca encuentra la salida, a pesar de que es fácil. Está debajo de sus patas. Pasado un tiempo, el insecto cae agotado al fondo y la planta se lo traga tranquilamente. El reino vegetal es capaz de desarrollar unas estrategias geniales. En el juego de quién domina a quién, es raro que el vegetal supere al animal. La regla fundamental dice que normalmente los animales se alimentan de las plantas y no al contrario. Para asegurar su existencia, las plantas utilizan la luz, produciendo los nutrientes necesarios por la fotosíntesis. Parece menos agotador y menos peligroso. Ahora los biólogos consideran que los seres vivos que designamos como plantas no tienen todos el mismo origen evolutivo y pertenecen en consecuencia a un grupo biológico heterogéneo. El animal y el vegetal no se diferencian solo en la forma de alimentarse. A priori, una planta no puede desplazarse por sí misma, mientras que, por definición, un animal nada, repta, corre o vuela. Es móvil. Thank you.
El botánico Francis Allais es especialista en la estructura de los árboles y en la ecología de los bosques húmedos tropicales. Avalado por una gran práctica sobre el terreno, a este explorador incansable no deja de sorprenderle el mundo vegetal. Los estadounidenses han secuenciado el genoma humano. 26.000 genes. El problema es que algunos años después se descifró la secuencia del genoma del arroz. 50.000 genes. Aquello se complicaba y muchos biólogos dijeron que se tendría que olvidar la idea de que cuanto más evolucionado estaba un organismo, más genes tenía. Axel Kahn, un colega genetista que se ocupa de la genética humana, nos dijo entonces: no, no abandonen esa idea. Cuanto más evolucionado está un ser vivo, más genes tiene. Eso significa que el arroz está más evolucionado que vosotros. Bueno, que nosotros, que el ser humano. Intentan pasar el invierno en agua fría, alimentándose solamente de la luz solar y del gas carbónico. Y verán que no pueden. No pueden sobrevivir porque no tienen un equipo genético suficiente. No tienen un número de genes suficiente. No se trata de una carrera entre los animales y las plantas. No se puede decir que las plantas nos hayan superado. En realidad, es una carrera extraña porque unos van hacia la derecha y otros hacia la izquierda. Cada uno tiene estrategias contrarias. Pero debemos reconocer que las plantas han llegado en su dirección mucho más lejos que nosotros en la nuestra. Sin embargo, las plantas y los animales comparten el mismo planeta y a menudo sus destinos están estrechamente ligados. Las plantas alimentan a los animales y a su vez esperan que ellos dispersen sus semillas. Las plantas despliegan su arsenal bioquímico para defenderse y también su enorme inventiva para llevar a cabo su sexualidad. Su belleza y su perfume son mecanismos compensatorios de su inmovilidad. Saben ser atractivas cuando de ello depende su supervivencia y, ¿por qué no?, cuando hay que satisfacer ciertas ambiciones geográficas. La glicinia o la mimosa nos han necesitado para recorrer el mundo y atravesar los océanos. ¿Las plantas no se hacen a veces tan seductoras para viajar? Por un lado, las plantas desarrollan estrategias de adaptación y por otro, algunas están más evolucionadas en el plano genético. Es cierto, pero ¿basta para considerarlas inteligentes? La inteligencia es el conjunto de aptitudes que permiten comprender las cosas y los hechos. Comporta la capacidad de actuar de manera adaptada en ciertas situaciones y problemas inéditos. La actuación de la acacia frente a los kudúes es, en este sentido, prueba evidente de una cierta inteligencia. Es bastante fácil decir que gracias a la evolución los sistemas vivos han ido haciéndose más y más inteligentes, pero inteligentes desde un punto de vista antropomórfico, ya que es el hombre el que observa estos sistemas y se observa a sí mismo. En todo el mundo hay científicos que estudian el comportamiento de las plantas. Al respecto, los alemanes han desempeñado un papel pionero en el estudio de la inteligencia vegetal. La Universidad de Bonn cuenta actualmente con los investigadores más activos en este campo. Aquí se estudian tanto los sistemas de percepción del guisante como la estructura celular del maíz. La mayoría de las plantas que se utilizan en los experimentos pertenecen a la gran familia de las leguminosas, que abarca a los guisantes, la mimosa o la acacia. Nuestros resultados de los últimos años, igual que los de los numerosos colegas que trabajan en todo el mundo, han demostrado que las plantas perciben su entorno con un verdadero saber hacer. El profesor Dieter Volkmann se inscribe plenamente en la tradición heredada de Charles Darwin, el célebre naturalista. En sus experimentos, el investigador alemán utiliza técnicas sencillas. Hay varias plantas, como el guisante o la judía, que desarrollan zarcillos para trepar en busca de la luz y el aire.
Nosotros utilizamos plantas de guisantes, como esta de aquí. Cuando estimulamos los zarcillos así, 4 o 5 veces, lo que hacen es crecer en el sentido de la estimulación, incluso después de haber retirado el palito. El guisante tiene unos sensores mecánicos en la superficie de sus zarcillos. Desde esta superficie emiten una señal hacia las células. Las células de la cara interna que se han estimulado crecen más lentamente que las de la cara externa. Este mecanismo de crecimiento le permite a la planta del guisante una exploración a todos los niveles de su entorno más inmediato. En las plantas existe a veces una verdadera motricidad acompañada de sensaciones. Esto está admitido en el caso de las plantas carnívoras, pero también en algunas especies más comunes. Si la mimosa púdica no fuera tan sensible, no se cerraría tan rápidamente cuando una mano experta la toca, la pellizca o la acaricia. La mimosa púdica ha sido objeto de experimentos desde principios del siglo XX. En los años 20, el biofísico y botánico indio Jagadish Chandra Bose ya intentó demostrar que las plantas podían sentir y que incluso estaban dotadas de una conciencia. Chandra Bose, adelantado a su época, utilizaba la electricidad. También realizó trabajos pioneros sobre el crecimiento de las plantas y sus reacciones a las ondas electromagnéticas. En los años 70, los investigadores soviéticos también importunaron a la mimosa púdica con unos resultados espectaculares. Durante sus experimentos, anestesiaban a las plantas con cloroformo, las estimulaban con velas o, como se hacía con las ranas, sometían a las hojas a corrientes eléctricas para registrar sus reacciones. La electricidad o una cerilla. ¿Por qué no pensar en otras estimulaciones? Unas palabras bonitas, un poco de música. El Desmodium girans, o planta telégrafo, baila en el sentido estricto de la palabra. Si hacen ruido, podrán ver cómo las hojas de esta planta se mueven sin parar. Pero si en lugar de hacer ruido, la tocan, verán que no se mueve. Es sensible solamente a la onda sonora. Les gusta que la gente les cante canciones. Les gusta escuchar la dulce música del kene. Pero no les gustan los sonidos artificiales como los electrónicos. Les gusta cuando tocan los humanos. Para nosotros, para los científicos, esto plantea enormes problemas. Por dos razones. Primero, porque no sabemos cómo funciona. Y segundo, y puede que peor, es que no sabremos para qué sirve. Para mí es algo muy curioso. Una planta que se hace notar moviéndose. Pero si se acercase un depredador animal, un herbívoro, no sé, un caballo o un ciervo, no podría ver si se mueve o no. Así que esta planta es un verdadero misterio. La planta que baila parece ser la excepción que confirma la regla. En los años 70, cuando empezó el movimiento hippie, surgió una idea descabellada. Se afirmaba que la música tenía efectos beneficiosos o nefastos sobre los vegetales.
se llevaron a cabo experimentos, si no dudosos, al menos originales. Se metía a las plantas en unas campanas especiales y se les ponía música. El jazz o la clásica les hacían crecer y fructificar. El rock las mataba. El músico Roger Roger componía especialmente para las plantas. Pongamos a las verduras su Rhapsody in Green y veamos cómo reaccionan. A veces los hombres tienden a exagerar. Creer en ello no está prohibido, aunque en realidad las cosas sean diferentes. Bueno, yo no me creo nada. Aunque las plantas puedan reaccionar a un ruido, a un sonido, sea fuerte o débil, desde mi punto de vista, es imposible que puedan diferenciar las secuencias musicales. En el ámbito de los vegetales, como en los demás, la investigación básica da lugar a la crítica y a veces al sarcasmo. Un científico muy riguroso intentando comunicarse con una planta telégrafo puede sorprender y divertir. De hecho, dudaríamos de su salud mental si él mismo no se divirtiese. No me contesta. Si lo pensamos bien, los japoneses o los asiáticos en general sienten una verdadera curiosidad por las plantas, los animales y por todo lo vivo que les rodea. Sobre todo en Japón, donde el sentimiento de pertenencia a la naturaleza es muy fuerte. Esta mentalidad explica que Japón fomente la ciencia básica, que parece constituir una fuente de innovaciones para el futuro. El laboratorio de fisiología vegetal que dirige Minoru Ueda en la Universidad de Tohoku posee todo el arsenal tecnológico ultramoderno de bioquímica estructural y química analítica. El programa de investigación funciona y los descubrimientos se acumulan sobre todo en el campo de la percepción y el sueño de los vegetales. Estos hombres de blanco nos ofrecen una visión desconcertante. Están paseando a las plantas en sus macetas. Pero no solo eso. Esta es la sala de reproducción de clima artificial. Aquí se reproduce el día y la noche en un ciclo de 24 horas. En esta sala hay tres plantas de la familia de las leguminosas con las que vamos a experimentar los fenómenos del movimiento y el adormecimiento. Las tres plantas son la albicia, la sena y la casia. Ahora mismo estoy trabajando con esta de aquí, la casia. Todos los animales, las plantas y los organismos vivos tienen un reloj biológico común. El sueño no es solo cosa de los animales. Algunas plantas duermen de manera similar al ser humano. Son las leguminosas. Son las 6 de la tarde. La luz disminuye. Es el momento propicio para observar cómo algunas plantas se adormecen.
La albicia de la familia de las leguminosas repliega sus hojas por la noche, duerme. Este movimiento, llamado movimiento de adormecimiento, se produce en un ciclo de 24 horas. Estas hojas que ahora vemos abiertas se cierran por la noche, como las de aquí. Al otro lado del planeta, el profesor Dieter Volkmann intenta adormecer a una pequeña mimosa. 60 minutos más tarde, le voy a cantar una nana. Schlafe, mein Kindchen, schlaf ein. Una oscuridad total produce el resultado esperado. La pequeña mimosa se ha dormido. En el laboratorio de la Universidad de Tohoku, el profesor Minoru Ueda y sus colaboradores aplican a veces duros tratamientos a las plantas. Cortan, pican y trituran sus hojas para extraer la molécula segregada que pueda ser responsable del movimiento de la planta. Primero se extrae esta secreción de la planta. Esto tarda una semana. Después se purifica el extracto obtenido por cromatografía líquida. Este proceso se repite varias veces, hasta que la sustancia activa obtenida sea pura. Hojas y células se someten a la molécula purificada para observar sus reacciones. Los resultados obtenidos son los siguientes. Aquí hemos añadido celidonato de potasio. Y aquí hemos añadido agua. En el primero de los casos, la planta se ha cerrado como si sus hojas estuvieran en el estado de sueño. Por el contrario, donde hemos añadido el agua, la planta sigue normal, con las hojas abiertas. Por lo tanto, podemos constatar que la sustancia química tiene control sobre el fenómeno del adormecimiento. Los investigadores japoneses han conseguido la extraordinaria proeza de controlar artificialmente el movimiento de los vegetales, de la mimosa púdica o la dionea. El dormir no es gratuito. Tanto para las plantas como para los animales, supone una variación de los niveles de percepción. Las plantas duermen. Las leguminosas lo hacen incluso de manera similar a los humanos. Si son capaces de dormir, ¿podrían tener insomnio? Si no pueden dormir, al cabo de 2 semanas, la falta de sueño comporta el amarilleo de las hojas, se marchitan y mueren. Por tanto, el adormecimiento de la planta interviene en la lucha por la pervivencia de la especie. A diferencia de los humanos, donde el sueño desempeña un papel vital, aún no podemos decir si para las plantas el hecho de replegar las hojas al adormecerse no sirve solo para regular la higrometría. Aún no hemos esclarecido las causas y las razones de este fenómeno. ¿Cómo reaccionan las plantas, y concretamente la acacia, cuando se les altera su metabolismo en situaciones naturales? Una planta reaccionará a los nutrientes que transporta el agua por su sistema radicular.
reaccionará a la luz, que es un estímulo de fotosíntesis, así como a las heridas y las infecciones. Por tanto, si tienen heridas de mordeduras o infecciones virales, los tejidos se deterioran y la planta produce inmediatamente una especie de anticuerpos y empieza a reaccionar contra el ataque. En el cuerpo humano ocurre lo mismo. Los resultados de los experimentos realizados en Bonn o Sendai son suficientes para concluir que las plantas son inteligentes. ¿Y para ser inteligentes, no necesitan tener también memoria? Si tomamos el ejemplo de la planta telégrafo, no cabe duda de que las plantas tienen memoria. Veamos el caso de una planta que baila en la naturaleza, pero que nunca ha tenido la oportunidad de bailar porque es joven o porque está en un lugar muy silencioso. Si intentamos hacerle bailar mediante ruido, no pasará nada. Se moverá un poco, pero visiblemente no entiende qué queremos. Entonces hay que entrenarla día tras día, hacer que baile cada día, y verán que conforme pasan los días, cada vez baila mejor hasta convertirse en una bailarina experta. Y seguirá siéndolo siempre. Por lo tanto, es evidente que en esta planta ocurre algo parecido a lo que un deportista llamaría entrenamiento. Eso se basa en la memoria. ¿Un bosque puede tener memoria del fuego que lo arrasó? ¿Y una pradera puede recordar a la máquina que la segó? ¿Qué es la memoria? Es la facultad de conservar y recordar lo que se ha visto, oído, sentido, aprendido. Una aptitud de conservación y de recuperación. La acacia de la zona más seca de la provincia de Limpopo no ha dado muestras de memoria. Memoria es una palabra que se ha utilizado en sistemas muy diversos. Tenemos nuestra memoria, también tenemos la memoria del ordenador, que no es lo mismo, y la memoria de los animales inferiores, que es otro sistema. En última instancia, podemos hablar de esta otra forma de memoria. De hecho, lo hacemos diferentes autores, de la memoria de los vegetales. Por memoria nos referimos a esa posibilidad de que se almacene una señal durante un tiempo y que mediante ciertos experimentos podamos recuperarla con la ayuda de otra señal. Aquí tenemos dos plantas de guisantes. Vamos a examinar si tienen memoria y cuánto tiempo les dura esa memoria. Dieter Follmann estimula a estas pequeñas plantas en horizontal de 20 a 30 minutos. Así altera su sentido normal de crecimiento. Si dejamos las plantas en esta posición, crecerán así. El sistema radicular de la cara funciona de manera similar. Si colocamos esta alga en horizontal, sus rizoides entran en acción. Unos gránulos celulares llamados estatolitos dirigen a la planta en el sentido de la gravedad. Nosotros tenemos un sistema semejante en el oído interno que nos ayuda a mantener el equilibrio. Al cabo de media hora, sigue sin observarse ninguna reacción. Ahora las plantas de guisantes se colocan a una temperatura de 4 grados centígrados. Empiezan a dormirse. Después de unos días, las plantas se sacan del frigorífico y se colocan en posición normal. Entonces, después de haber subido la temperatura de 4 a 22 grados centígrados, podemos ver la respuesta de ambas plantas.
Las dos sabían exactamente lo que era arriba y abajo. Han recordado la estimulación de antes del fin de semana durante al menos 4 o 5 días. Sin embargo, vemos que la respuesta ha sido diferente, lo que significa que esta de aquí tiene mejor memoria que esta otra. A pesar del choque térmico, los guisantes han conservado el recuerdo de la estimulación inicial. El experimento demuestra, terminantemente, que tienen una percepción y una memoria del espacio. Veamos nuestra propia memoria. El naturalista inglés Charles Darwin fue el primero que intentó cambiar nuestra visión del mundo vegetal. Las teorías de Darwin sobre la evolución de las especies vivas revolucionaron la biología. Él planteó la hipótesis de que, gracias al proceso de la selección natural, todas las especies eran descendientes de un pequeño número de antepasados comunes. En su retiro en Kent, Darwin llevó a cabo experimentos en plantas trepadoras y carnívoras y adelantó la audaz idea de que los movimientos de los vegetales no son simples crecimientos. En su libro, Charles Darwin especula sobre la posibilidad de la existencia de la raíz cerebro. Porque en la formulación de Darwin, el cerebro estaba asociado al crecimiento de las raíces. Nosotros hemos descubierto una zona especial justo detrás del extremo de la raíz que parece sugerir que tiene un funcionamiento fisiológico increíble. Charles Darwin revolucionó el pensamiento de su época y aún hoy nos desconcierta. Darwin partía de la base de que las raíces de los vegetales son un lugar de intercambio nutricional igual que la cabeza de los animales. Las raíces de una planta serían su cerebro. La teoría de la raíz-cerebro. La Root Brain Theory. Con la cabeza arraigada en el suelo, la planta solo dejaría ver sus órganos sexuales. En el laboratorio de Bonn, František Baluska, ferviente partidario de la teoría de la raíz-cerebro, trabaja desde hace varios años en el funcionamiento fisiológico de una raíz, la del maíz. Las plantas son extremadamente sensibles, aunque no lo parezcan. Reaccionan ante el menor estímulo mecánico e inician sus respuestas químicas, físicas e incluso urticantes. Además, están analizando continuamente al menos una veintena de parámetros de su entorno, ya que necesitan integrar toda esa información para poder adaptarse. František Baluska ha creado un ingenioso dispositivo para filmar el movimiento de las raíces. En la primera filmación, vemos una raíz con el extremo intacto. La raíz crece por esta pendiente con un comportamiento similar al de un gusano que busca una buena zona en el sustrato. Este no es un movimiento muy rápido. Toda la secuencia dura 24 horas y cada movimiento tarda 2 o 3 horas, durante las cuales la raíz busca la zona adecuada para crecer siguiendo la gravedad. Aunque la raíz del maíz se comporta como un gusano, no se estremece bajo el filo de la cuchilla. En la segunda filmación vemos dos situaciones diferentes. Abajo hay una raíz entera con su extremo y arriba una raíz con el extremo cortado. Como vemos, la de arriba no puede hacer ese movimiento de gusano porque le falta la punta.
La raíz decapitada crece más rápido que la otra, pero no es capaz de encontrar un punto de crecimiento óptimo. Así lo hace en línea recta. En los años 90, científicos de la Universidad de Bonn reivindicaron el descubrimiento de una zona especial de la raíz llamada zona de transición. En ella se encuentran unas células que albergan moléculas como la actina y la miosina. Y un dato muy llamativo, son las mismas moléculas que permiten la actividad motriz de las células musculares de los animales. Las células de la zona de transición funcionan de la misma manera que las conexiones nerviosas de los animales, la sinapsis. Las plantas saben cuándo tienen que florecer o cuándo deben entrar en reposo. Son decisiones muy importantes para la planta y toda su estructura debe reaccionar de modo sincronizado. Luego, debe haber un centro de mando en la planta que decida cuándo iniciar el proceso. Las investigaciones actuales en fisiología vegetal confirman la intuición y las ideas de Charles Darwin. Tanto el crecimiento de la raíz como la exploración inteligente del espacio. Las raíces procesan información compleja igual que el sistema nervioso de los vertebrados. Las plantas, en el fondo, se nos parecen. Si se nos parecen tanto, ¿es posible hablar de neurobiología vegetal? Hay un paso que algunos investigadores no dudan en dar. En el corazón de los Cárpatos, en un rincón aislado del mundo, en plena naturaleza, como debe ser, investigadores venidos de todas partes se reúnen en un congreso. No son muchos los que ejercen esta disciplina, pero no ha faltado ninguno a la cita. Están Minoru Ueda, Dieter Volkmann, František Baluška. En un ambiente muy recogido exponen sus experiencias y cotejan sus puntos de vista sobre la neurobiología de las plantas. El concepto de la neurobiología, como el de la inteligencia, abarca muchas interpretaciones. Es muy interesante y divertido escuchar las contradicciones y los conflictos. Aunque pueda ser aburrido para otros investigadores, no lo es para el grupo de neurobiólogos de las plantas. Nosotros hablamos de neurobiología porque hay unas moléculas que atañen a un proceso neural. Hay células que no parecen neuronas, aunque es obvio que no lo son, pero se parecen mucho a las neuronas y tienen muchas de sus propiedades. Por lo tanto, existe una analogía muy clara con la neurobiología. Nosotros no creemos que las plantas tengan cerebro. No creemos que tengan nervios. Pero hay grandes similitudes en el plano estructural y molecular. Y podemos decir que la diferencia entre las plantas y los animales no es tan grande. O al menos entre las plantas y los animales inferiores, en el plano celular y molecular. Actualmente es muy difícil para nosotros porque este campo científico aún no está reconocido oficialmente. La mayoría aún desconfía de estas ideas. En ciencia es algo normal, es habitual. La ciencia es muy conservadora y se necesita tiempo para que se acepten los avances e innovaciones. El camino para que se acepten ciertas ideas puede ser largo. Esta investigación básica altera las ideas admitidas, incomoda y puede que hasta moleste, pero también tiene el inmenso mérito de abrirnos la mente y de cambiar nuestra visión del mundo de las plantas. La idea de una inteligencia vegetal se opone a la visión occidental del mundo que coloca al hombre en la cima de la creación, pero es muy coherente con la teoría de la evolución.
Como ocurre con los animales, existen plantas superiores dotadas de capacidades desarrolladas de percepción, memoria y comunicación, y por lo tanto de comportamientos inteligentes. ¿Quién dominará a quién? ¿El animal o el vegetal? En la sabana surafricana, a veces no cabe duda. La acacia en peligro ha acabado con el hambriento antílope. Y desde entonces el orden de las cosas se ha invertido. Si se quiere trabajar con el mundo salvaje, se deben escuchar las lecciones que nos da la naturaleza y adaptarse a sus exigencias. Puede que la indefensa lechuga y la imprudente babosa no estén tan alejadas, ni sean tan diferentes la una de la otra.